Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la gran obra que se hará en Yucatán. Se trata sobre la ampliación del puerto de altura de Progreso en el estado de Yucatán. Con esto se colocará al estado a la vanguardia en materia de logística. Será competitivo para la llegada de más inversiones que generen empleos para los yucatecos. Yucatán comenzó a avanzar hacia una nueva etapa de competitividad y desarrollo turístico y comercial. Con la firma del convenio de colaboración entre el gobierno federal, del estado y la administración portuaria integral de Progreso para llevar a cabo la modernización y ampliación del puerto de altura que se busca desde hace más de 10 años, pero nunca se ha aterrizado este tipo de proyectos en esta entidad, debido a que el gobierno federal y el gobierno estatal nunca pudieron llegar a un acuerdo de inversión y asimismo detonar la economía. Hoy, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llega a un acuerdo para que juntos, unidos, puedan detonar la economía y llevar a cabo la ampliación del puerto de Progreso en Yucatán. En este mes firmaron un convenio teniendo como testigo el titular de la Secretaría de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. A través de esto se impulsará esta obra que pondrá a Yucatán a la vanguardia en materia logística portuaria, generando una mayor conectividad con el país y todo el mundo, abriendo nuevas puertas al turismo y al comercio nacional e internacional. Hace unos días, el gobernador de Yucatán realizó una visita a Palacio Nacional para platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la ampliación del puerto de altura de Progreso. El gobernador y el presidente de México revisaron los tiempos y detalles de ese proyecto, para lo cual se ha autorizado la ampliación de 40 hectáreas. Con esto se permitirá que lleguen a esa entidad barcos más grandes a los que ahora están llegando, toda vez que actualmente llegan embarcaciones de 40.000 toneladas, y con ese proyecto podrían arribar buques de hasta 100.000 toneladas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su disposición y completo respaldo a los proyectos que la administración federal realiza en Yucatán, así como la apertura de su administración para trabajar en equipo y llevarlos a un buen término. Como vemos, amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre busca la forma de que existan inversiones y asimismo la economía se detone en cada entidad del país. Con la construcción de esta gran obra que se va a iniciar, generará cientos de empleos, tanto directos como indirectos. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente se entere y sepa que verdaderamente el presidente busca siempre el bienestar de la población mexicana. Luego, pues a Calquiní, por ejemplo, y aquí está aproximadamente, aquí donde tengo mi mano, Uxmal, que es otra gran ciudad maya, Mérida, una ciudad bellísima, Izamal, que es una ciudad maya. Hay en Izamal sitios arqueológicos importantes, pirámides y al mismo tiempo templos, conventos coloniales. Y luego Chichen Itza, Valladolid, que es también una ciudad bellísima, antigua, capital de toda esta región de la península. Luego
esta parada, Nuevo Xcán, que lleva allá a la costa, a Holbox, que es un paraíso. Y luego Cancún. Esta es una zona, pues, bellísima, es el Mar Caribe, color turquesa. Llegan más de 10 millones de visitantes extranjeros a Cancún. Entonces, el propósito del tren también es que los que llegan acá, porque Cancún es lo más conocido en el mundo, entonces lo que queremos es que los que llegan acá puedan bajar por aquí y por acá, internarlos a todo lo que es la región maya. Entonces, ahora es bajar al sur, como diría Serrat, el sur también existe. Entonces, aquí es bajar a Felipe Carrillo Puerto, este es el corazón de la zona maya, antes Chan Santa Cruz, aquí fue la resistencia de los mayas ante el exterminio de la guerra de castas y del porfiriato.